Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una clase nueva de baile deportivo. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el ritmo jive, ¿sale? Recordamos, el ritmo jive es un ritmo explosivo, dinámico, muy divertido. El día de hoy nos está acompañando Ceci. Entonces, saluden todos a Ceci. Vamos a trabajar hoy muy bien. Entonces, vamos a darle con todo, ¿sale? Recordamos, vamos a iniciar con un calentamiento general, ¿sale? Desde la parte de arriba hasta los dedos de los pies. Posteriormente, nos vamos a ir con los pasos que vamos a trabajar el día de hoy. Y al final, vamos a ver una pequeña pero sencilla rutina, ¿sale? Entonces, esperamos que todos ya estén arriba. Vamos a iniciar con el calentamiento. Y voy a flexionar piernas. Llevo brazos hacia arriba, suelto, una vez más, inhalo, flexiono piernas, llevo brazos hacia arriba y exhalo, lento, comienzo con cabeza arriba y abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digo que no. Y 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, recuesto la cabeza y 1, 2, sigo, 4, 6, 7, medios círculos por abajo y 1, cambio, 2, cambio, 3, cambio, 4, flexiono piernas con pecho, 1 y saco el pecho, 2, saco el pecho, 3, saco el pecho, 4, círculo derecho, y 1, 2, 3, alargo, 5, 6, 7, cambiamos izquierdo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, flexiono piernas, hombros atrás, y 1, 2, 3, 4, sigo, 5, 6, 7, mantengo piernas flexionadas, adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estiro los brazos, círculos amplios y 1, 2, 3, sigo, 4, grande, 6, 7, cambiamos adelante y 1, 2, movimientos amplios, sigo, 5, 6, 7, pecho lateral y 1, 2, sigo. 3, las piernas siguen flexionadas, 5, 6, 7, pecho adelante y atrás, y 1, 2, y estiro, contraigo, sigo, 5, 6, 7, cadera lateral, y 1, 2, sigo, 3, 4, 5, 6, 7, círculo derecho, y 1, 2, amplio, 3, 4, 5, 6, 7, exagero el movimiento, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flexiono las piernas, regreso al centro, vuelvo a inhalar, llevo brazos hacia arriba, voy a bajar con la espalda derecha, me quedo, voy a flexionar piernas y llevo brazos atrás y 1, regreso, 2, regreso, 3, regreso, espalda derecha, regreso, 5, regreso, 6, regreso, 2 más, 7, regreso, 8, regreso, voy a hacer una última y me quedo flexionada, voy a entrelazar mis dedos por atrás, voy a estirar las piernas y estiro los brazos, dejo caer el peso de mis brazos hacia adelante, voy a soltar lento por los lados, llego al piso, flexiono y subo lento, 5, 6, 7, 8, vamos a ponernos de perfil, todos, vamos a hacer un pase derecho, voy a subir la pierna, me voy a quedar con los brazos arriba y voy a ir hacia atrás, bajo y estiro la pierna, eso, me voy a quedar ahí, me quedo, sigo, 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 voy a poner los brazos sobre la pierna que está flexionada para que caiga el peso hacia el piso. Pongo la rodilla en el piso y me quedo. Alargo, alargo las piernas, alargo la espalda. Sigo, 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 aguanto y regreso.
Pongo manos en el piso, estiro las piernas y recuesto la cabeza sobre mi pierna izquierda. Voy a cerrar lento las piernas, junto, subo lento y subo. Cambiamos de lado, hacemos pase izquierdo, subo pierna izquierda, me quedo, voy hacia atrás, bajo, eso, me quedo. Voy a juntar mis manos en mi pierna flexionada, me quedo, voy a poner la rodilla izquierda en el piso y sigo aventando el peso hacia adelante, sigo, eso. Voy a poner manos en el piso, voy a estirar piernas y ahora recuesto mi cabeza sobre mi pierna derecha. Me quedo, voy a juntar las piernas y voy a subir lento, 5, 6, 7, 8, eso. Voy a sacudir y ahora que ya calentamos un poquito, vamos a irnos con los pasos, ¿sale? El día de hoy en específico vamos a ver mucho lo que es kickball change, ¿sale? El kickball change es una patada con un cambio de peso, ¿sale? Vamos a empezar con pierna derecha. Yo voy a patear. Pateo. Ahora, cuando nosotros vamos a patear, vamos a apuntar la pierna, ¿sale? No puedo apuntar y dejarla así, ¿sale? Necesito bajar los dedos hacia el piso. Una vez más, ya hago. Patada. Eso. Esta patada es con fuerza, pero con intención, ¿sale? La intención va a ir hacia la rodilla. Yo no puedo patear sin intención. Una vez más, y pateamos. Eso. Ahora voy a hacer ball change. El ball change. Regresa la pierna y cambio peso. Una vez más, y pateo, kick ball change. Y pateo, kick ball change. Pateo, peso, peso. Pateo, peso, peso. Pateo, peso, peso, pateo, peso, peso. La pierna que patea, cuando regresa, hace peso, luego cambio peso y termino. Una vez más, y pateo, derecha, izquierda, pateo, derecha, izquierda, pateo, derecha, izquierda, pateo, derecha, izquierda, ¿sale? Si nosotros cantamos el paso, va a ser kick, ball, change, kick, ball, change. Kick, ball, change, kick, ball, change. ¿Sale? Vamos a intentarlo con pierna izquierda. La misma mecánica en los pasos. 7 y pateo y cambio. Pateo, cambio, pateo, cambio, pateo y sigo. Kick, ball, change, kick, ball, change, kick, ball, change y terminé. Eso. Ahora vamos a tener tres diferentes kick, ball, change el día de hoy. ¿Sale? Los que son frontales, los que son laterales y a la parte de atrás, ¿sale? También vamos a trabajar un tercero. Entonces, vamos a hacer primero 8 kickball change con pierna derecha y luego 8 con pierna izquierda, un poquito más rápido. 7 y kickball change, kickball change, kickball change, 4 más. Kickball change, kickball change, kickball change y terminé. Cambiamos, izquierda y kick, ball change, kick, ball change, kick. Sigo. 4 más. 5, 6, 7, 8. Termine. Eso. La misma mecánica la vamos a ocupar hacia los laterales. Yo hago kick, paso, paso. Kick, paso, paso. Kick, paso, paso. Kick, paso, paso. ¿Sale? Lo mismo. Necesito apuntar los pies. ¿Sale? Yo no puedo hacer esto. Apunto. Vamos a hacer 8 y 8, 7 y 1, 2, sigo, 3, espalda derecha, 5, 6, 7, 8 y cambio. Vámonos con el lado izquierdo y pateo, paso, paso, pateo, paso, paso, sigo y 4 más, pateo, pateo, pateo y terminé, eso. Vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás, ¿sale? Cuando lo hagamos hacia la parte de atrás, lo puedes sentir un poco extraño, ¿sale? Pero la mecánica va a ser la misma. Yo pateo hacia atrás y marco paso, paso. Pateo, paso, paso, ¿sale? Vamos a intentarlo muy lento, solo 4, con derecha. 7 y kick, ball, change, kick, ball, change. Apunten los pies y termine. Eso, vámonos con derecho. 7 y kick, ball change, kick, ball change, kick,
kick, o change y termine. Eso. Vamos a intentarlo a doble tiempo con música, ¿sale? Vamos a aventarnos 4 derecha, 4 al lado, 4 atrás y cambio. Izquierda, izquierda, izquierda. ¿Sale? Entonces recuerda. 1, 2, 3 y cambiamos. 4, 4, 4 y terminamos. Preparo. A doble tiempo. Espero. 5, 6, 7, lento. Kick, ball change. Kick, ball change. Kick, ball change. Kick, al lado. Kick, ball change. Ball change. Vamos atrás. Último. Cambio. Eso. Vamos con derecha. Lo mismo. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4 y de lado. 1, 2, 3. Cambio hacia atrás. 1, 2, 3. Último. 4, termine. Eso, bien. Vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer 4 a doble tiempo y 8 a tiempo. Vamos a hacer la prueba con la derecha. 4 a doble tiempo y 8 a tiempo. Yo marco. Kick, ball change. Kick, ball change. Kick, ball change. Kick a tiempo. Kick, ball change. Kick, ball change. Kick, ball change. 4 más. Kick, ball change. Y cambiamos a doble. Kick, ball change. Sale, vamos a cambiar de canción. Recuerden, 4 a doble tiempo, 8 a tiempo. ¿Sale? Cuando lo hagamos a tiempo, piernas ágiles, ¿sale? Vamos a cambiar de canción, por favor. Y iniciamos. Vamos, tomen aire, preparo. 5, 6, 7 a doble tiempo. 1, 2, 3. A tiempo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, de lado. Kick, ball change. Ball change. Ball change. A tiempo. 1, 2, 3, 5. Atrás. Kick, ball change. Ball change. Ball change. A tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terminé. Eso. Cuando lo hagamos rápido, piernas ágiles, ¿sale? Cortito el movimiento. Vamos a intentarlo con pierna derecha, perdón, izquierda. Preparo, espalda derecha. 7 y lento. 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 A tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a doble. 1, 2, 3. Vámonos a tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás. Y 1, 2, kick. A tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terminé. Eso, muy bien. Vamos a pausar tantito la música. Entonces, ya tenemos lo que es el kickball change, ¿sale? Como su nombre lo dice, es una patada con un cambio de peso. Ahora, vamos a hacer un segundo ejercicio. Vamos a trabajar dos patadas, una enfrente, una al lado y un cambio de peso. ¿Sale? Vamos a hacerlo muy lento con pierna derecha. Primero, vamos a patear hacia adelante. Pateo. Ahora, cambio hacia el lado. Pateo. Ahora, voy a cambiar mi peso. Para eso necesito juntar pierna derecha con izquierda. Cambio. Eso, una vez más. 7 y adelante, al lado, junto cambio. Y me queda la pierna izquierda para hacer lo mismo. Y adelante, al lado y cambio. Repito, adelante, al lado, cambio. Y adelante, al lado, cambio. ¿Sale? Aquí estamos haciendo un cambio de peso por abajo. ¿Sale? Cuando yo cambie mi peso no necesito subir. ¿Sale? Estoy aquí y no se mueve la altura. ¿Sale? La altura es la misma. Vamos a intentarlo a doble tiempo con música, por favor. Recuerden, talones juntos, puntas abiertas. Eso siempre lo vamos a manejar, ¿sale? Espalda derecha, peso hacia adelante. Espero, vamos a hacerlo lento. 5, 6, 7 y 1, 2, espero.
1, 2, sigo. 1, 2, cambio. Y 1, 2, cambio. Y 1, 2, cambio. 1, 2, intentamos a tiempo. Y 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. Sigo. Cambios. Últimas dos. Termine. Eso, muy bien. Pausamos tantito, por favor. Ahora, cuando ya hago este paso, puedo manejar también un poquito de estilo con los hombros, ¿sale? ¿En qué momento? Yo hago pateo, pateo, cambio. Metan el hombro contrario, ¿sale? Flexionen un poco la rodilla y hacemos lo contrario. Y pateo, pateo y meto ahora mi hombro derecho. Sigo. Y 1, 2 y hombro. 1, 2 meto el hombro. 1, 2 meto el hombro. 1, 2 meto el hombro. ¿Sale? Entonces, esto lo podemos hacer cuando lo estamos trabajando lento o a doble tiempo. Cuando lo trabajemos a tiempo, necesitamos velocidad en las piernas, entonces no nos va a dar tiempo de meter los hombros, ¿sale? Vamos a intentarlo una segunda vez con música, por favor. Entonces, talones juntos, puntas abiertas, peso adelante. Preparo. Derecha. 5, 6, 7, lento. 1, 2, meto el hombro. 1, 2, meto el hombro. 1, 2, hombro. 1, 2, sigo. 1, 2, cambio. 1, 2, a tiempo. Y pa, pa, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, última. Termine. Eso, muy bien. Ahora, vámonos con el siguiente paso. Y ahí tenemos lo que es un kickball change y patadas con cambio de peso por abajo, ¿sale? Entonces, vámonos ahora sí con los kicks normales. Para yo poder realizar un kick, necesito aventar el peso hacia adelante, porque si no, las piernas me van a pesar muchísimo. La mecánica del movimiento va a ser la siguiente. Subo pierna derecha, pase, ¡pum! Por eso manejamos el pase en el calentamiento. Ahora, voy a estirar la pierna, regresa y baja. Sale solo eso. Y pase, estiro, pase y baja. Pase, estiro, pase, cambiamos pierna. Pase, estiro, pase y bajo. Pase, estiro, pase, última. Pase, estiro, pase y alto. Eso. Ahora, esto no es tan fácil. Vamos a meterle relevés y pliés, ¿sale? Cuando la pierna se encuentre en pase, voy a hacer un relevé, ¿sale? ¡Pum! Cuando la pierna estire, hago un plié. Plié. Cuando la pierna regresa, subo a relevé. Y bajo y hago plié. Y cambiamos. Y relevé, plié, relevé. Y cambio, relevé, plié, relevé. Cambio, relevé, plié, relevé. Cambio, relevé, plié, relevé. Termine. Eso. Les van a doler las piernas, les van a doler los chamorros, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos haciendo mucho relevé y mucho plié. Ahora necesitamos que en este paso aprieten todo el cuerpo para poder tener equilibrio. Si no, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a hacer esto, ¿sale? Necesitamos que ¡pum! Se queden arriba. Vamos a intentarlo una segunda vez sin música. Cuenta de voz. 7 y releve, plié, releve y cambio, releve, plié, releve y cambio, releve, plié, releve, cambio, plié, termine. Eso. Ahora vamos a hacer esto con música, ¿sale? Primero lo vamos a hacer a doble tiempo, muy lento, no nos vamos a preocupar por ir a tiempo, ¿sale? Entonces vamos a esperar la música, peso hacia adelante. Eso, muy lento. Empiezo con derecha. 5, 6, 7 y arriba, plie, arriba, bajo, arriba, plie, arriba, bajo, arriba, plie, bajo. Plié, bajo, arriba, plié, arriba, bajo, arriba, plié, arriba, bajo, arriba, plié, arriba, bajo, arriba, plié, vámonos a tiempo. 1, 2. Está lento todavía. Releve, plié, releve, bajo. Sigo. Sáltenlo. Y es ya. Peso adelante. Sigo. Sigo. Vámonos, 8 más. Pateo y regreso.
Últimas dos. Termine. Eso, muy bien. Estiren las piernas. Síganse moviendo. Entonces, estas son mis kicks, ¿sale? El primero solo era kick ball change. Entonces, esto es un kick. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de hacer 8 muy lentas y 8 a tiempo. 8 muy lentas y 8 a tiempo. Vamos a jugar con el tiempo, ¿sale? Espero música. Eso. Salgo con derecha. Preparo. 5, 6, 7 y 1 y regresa. 4 más. Vámonos al tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lento. Respire, sigo. Vámonos a tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lento. Respire, sigo. Termine, eso. Síganse moviendo, sigan respirando, ¿sale? ¿Qué pasa cuando hacemos kicks? El ritmo se empieza a acelerar. ¿Por qué? Porque estamos saltando, estamos elevando, estamos flexionando, ¿sale? Ahora, si el paso no le sale, ¿qué está pasando? Yo puedo estar bailando así. Si yo bailo derecho, las piernas me pesan, ¿sale? Y en vez de jive, voy a parecer baile irlandés, ¿sale? Entonces necesito aventar el peso hacia adelante. Ahora, segundo error. Si yo empiezo a hacer esto, es de chavo del 8, ¿sale? No, no puedo hacer eso. Tercer error, bailarlo como rock and roll, ¿sale? Es parecido al rock and roll, pero no es rock and roll, ¿sale? Necesito elevar la pierna hacia el glúteo, estirar, regresar y bajar. Lo vamos a hacer de perfil para que logren ver. Ahora, nuestro peso no está atrás, ¡pum!, está adelante, ¿sale? Como si quisiéramos bailar como en una resbaladilla, ¿sale? Entonces, vamos a hacerlo muy lento, a doble tiempo. 5, 6, 7, y 1, y cambio. 2, peso adelante. Mis pies siempre están tocando. Arriba, subo la pierna. Subo, subo, más rápido. Sigo, 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 respiro. 1, a 2, 5, 6. Sigo, 1, a 2, 5, 6 y terminé. Eso, respiren, vamos. Voy a flexionar las piernas, tomo aire, vamos, exhalo. Aprovechen este tiempo, si quieren tomar agua muy poquita, flexiono una vez más, tomo aire y bajo hasta el piso. Eso, voy a flexionar piernas y subo lento, 5, 6, 7, 8. Si lo sienten muy pesado, pueden tomar agua, pero muy poquita, porque si no, nos va a empezar a rebotar ahorita que empecemos a saltar, ¿sale? Entonces, ahora sí, vámonos con una muy pequeña secuencia, ¿sale? En esta secuencia vamos a tratar de meter lo que ya vimos, que son kicks, kick ball change y cambios de peso, ¿sale? Voy a empezar pegada hacia mi lado derecho. Eso, voy a hacer un tricep turn o un giro. ¿Sale? Yo abro pierna, hago izquierda, derecha, izquierda. Esta izquierda va a ser un slide. ¡Pum! Voy a deslizar un poco. Una vez más. 5, 6, 7 y 1, 2, slide. ¿Sale? En el slide necesito flexionar la pierna izquierda. ¡Pum! Y arrastrar mi pierna derecha. Una vez más, un poquito más rápido. Three step turn, 7 y 1, 2, alargo, eso. Ahora, vamos a recorrernos un poquito, ya llegamos del slide. ¡Fum! Voy a marcar la mano arriba, ¿sale? Entonces, deslizo, eso. Ahora, la pierna derecha quedó estirada, ¿sale? Voy a cruzarla por enfrente, yo hago, cruzo, voy a dar un kick, kick. Ahora voy a hacer un pas de bourée, ¿sale? Este pas de bourée en jive se va a llamar Drunken Sailor, ¿sale? Voy a cruzar, a juntar y caer, ¿sale? Una vez más, 7, tricep turn, y 1, 2, alargo, y cruzo, kick, 1, 2, 3,
Perdón, voy a caer con la pierna izquierda adelante. Una vez más, revisé el slide. Y cruzo, kick, cruzo, abro, cruzo. Eso, muy bien. Terminé con la pierna izquierda cruzada. La pierna derecha, que está atrás, va a ser doble kick. Hago kick, kick, ¿sale? Solo estamos haciendo un kick más. Una vez más, solo esta secuencia. Ya caí del slide. 7 y cruzo, kick, 1, 2, 3, doble kick. Y voy a repetir, cruzo, abro, cruzo, cruzo, abro, cruzo. Eso, vamos a hacer todo hasta aquí. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, cruzo, kick, 1, 2, 3, doble kick, 1, 2, 3, ¿sale? Ahora, en esos kicks, ¿qué necesitamos? Llevar el talón hacia la pompi, ¿sale? Entonces, yo ya hice esto, estiro, cruzo, regreso a la pompi, pompi y pompi, ¿sale? Se tiene que ver con explosividad del paso. Vamos a hacerlo todo, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, cruzo, kick, 1, 2, 3, doble kick, terminé, ¿sale? Eso. Ahora, cuando estamos marcando nuestro pas de bourée, necesitamos saltarlo un poquito, ¿sale? Yo hice mi kick. Yo puedo hacer simplemente cruzo, abro, cruzo. Se va a ver muy plano, ¿sale? Necesito saltarlo. 1, 2, 3, ¿sale? Vamos a practicar eso. Ya hice mi kick. Y salto, caigo. Eso, una vez más. Ya hice mi kick. Y cruzo y salto. Eso, hago doble kick. Y doble, doble, salto. Cruzo y salto. Eso, necesitamos estar saltando en todo momento en el yaico, ¿sale? Vamos desde arriba, prepara. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, cruzo, kick, salto, doble kick, salto. Eso, muy bien. Si tienen dudas, recuerden, los videos se quedan guardados, ¿sale? Y también nos pueden escribir si tienen alguna duda muy específica. Entonces, terminé, hice doble kick. 1, 2, 3, eso. ¿Qué voy a hacer aquí? Mi pierna izquierda va a salir hacia adelante y voy a hacer una cadera. Marco, ¡fum! Saco la cadera. Una vez más. Terminé y aquí voy a sacar la pierna. Voy a aventar todo el peso hacia la diagonal. ¡Fum! Eso. Entonces, hago. ¡Fum! Regreso. Eso. Y aquí me voy a quedar. Una vez más, solo eso. Que de aquí aviento. Son dos tiempos. Largo, regreso. Eso, aquí ya llegué. Me voy a ir a mis kickball change, ¿sale? Voy a hacer kickball change con la pierna derecha, ¿sale? Voy a hacer kickball change, kickball change, kickball change y terminé. Son cuatro. Vamos a hacerlo una vez más. Llegué del doble kick. Hago doble kick. Uno, dos, tres. Cadera, regreso. Cuatro. 1, 2, 3 y termine. Eso. Entonces, vamos a hacerlo todo muy lento. Lo voy a ir contando para que quede la cuenta muy clara. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, cruzo. 1, 2, 3, doble y 1, 2, 3, alargo y cierro. Kickball change, kickball change, kickball change y termine. Eso, muy bien. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. 5, 6, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 3. Un doble. Alargo, cierro. Kickball change, kickball change, kickball change. Termine. Eso. Vamos a hacer todo hasta aquí con música. Vamos. Alarguen, aprovechen este tiempo en el que nosotros cambiamos de decirle la coreografía a hacerlo con música para respirar, ¿sale? Vamos a hacerlo muy lento, ¿sale? No nos vamos a guiar tanto con el timing de la música. ¿Preparo? 5, 6, 7, y 1, 2, alargo, y paso, kick, 1, 2, 3, doble, y 1, 2, 3, alargo, y cierro. Kickball change, kickball change, kickball change y termine. Segunda vez, vamos, estamos lentos. Disfrútenlo. 5, 6, 7 y
1, 2, alargo y paso y 1, 2, 3, doblo y 1, 2, 3, alargo, cierro y 1, 2, 3, termine. Eso, vamos a tratar ahora sí de hacerlo a tiempo. Preparo. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, slide, 7, y 1, 2, doble, alargo, y 1, 2, 3, 4, eso, está rápido, ¿sale? Vamos a pausar tantito la música. Vamos a meterles un descanso para que puedan hacer todo lo que es el footwork con explosividad, ¿sale? Yo hice mi tricep turn y 1, 2, alargo. Aquí va a ser un descanso, ¿sale? Voy a alargar, voy a esperar. Vamos a hacerlo una vez más rápido. 5, 6, 7 y 1, 2, alargo y paso y 1, 2, 3, doble y 1, 2, 3, alargo, cierro. Kick for change, termine. Eso. Ahora sí, vamos a hacerlo con música, ¿sale? Rápido, nos vamos a ir directo al tiempo. Preparo. 5, 6, 7, y. Alargo, 7, y. Doble. Alargo, 7. Terminé. Eso, muy bien. Vamos a pausar tantito la música. Ahora sí, terminé. Hice mis 4 kickball change. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a salir con la pierna izquierda. Voy a cruzar. Voy a hacer cruzo, abro. Cruzo, abro. ¿Sale? No hay gran ciencia, solo cruzo y estiro, cruzo y estiro. Ahora viene lo difícil. Voy a hacer lo mismo, pero saltando. ¿Sale? Entonces, cuando yo cruce, necesito saltar. Cuando yo estiro, necesito saltar. Estiro y salto 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 y salto. ¿Sale? Vamos a intentarlo. Solo este paso. 5, 6, 7 y salto, 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 salto. Eso, salto, termine. Eso. Entonces, terminé mis 4 kickball change. Dice 5, 6, 7, solo cruzo y cruzo, abro, cruzo, salto, cruzo, salto, cruzo, salto, cruzo, salto y termine. Eso, muy bien. Entonces, le estamos agregando 2 touch, ¿sale? Touch, 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 touch y 4 con salto. Salto y salto, 2 más y termine, ¿sale? Vamos a hacerlo todo muy lento con la cuenta. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, espero, 5, 6, 7 y 1, 2, cruzo, doble, cruzo, alargo y cierro, 1, 2, 3, cruzo y cruzo, abro, cruzo con salto, cruzo, salto, cruzo, salto, cruzo, salto, cruzo, terminé. Eso, muy bien. Vamos a hacerlo doble tiempo, sale con música. Respiren en todo momento porque estamos saltando, ¿sale? Respiren por la nariz. Eso. Tomen aire, preparo. Muy lento. Preparo. 5, 6, 7 y 1, 2, alargo y cruzo. Kick. 1, 2, 3. Doble. Kick. 1, 2, 3. Alargo y cierro. Y 1, 2, 3. 4 y voy, cruzo, abro, cruzo, salto y 1, abro, 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 termine. Eso, vamos a hacer esta misma a tiempo. Vamos, tomen aire. Preparo, alargue. 5, 6, 5, 6, 7 y alargo. 7 y 1, 2, 1, 2, 3. Cierro. 1, 2, 3, cambio. Espera. Contando. Eso, hago eso con los saltos, ¿sale? Lo mismo mecánica va a trabajar, ¿sale? Necesito llevar el tacón hacia la pompi, ¿sale? Yo cruzo y llega. Cruzo y llega. Cruzo y llega. Cruzo y llega. ¿Sale?
Vamos una segunda vez a tiempo. Preparo. Vamos a alargar. Cinco. Vamos, respiren, sonrían. Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho. Alargo. Siete. Y. Doble. Salto. Kickball change. Cruzo. A tiempo. Un, a dos. Eso, muy bien. Vamos. Ahora sí, vamos a pasar tantito la música. Terminé. Hice mis kicks. Vamos a hacer los últimos. Y. Cruzo y abro, cruzo y abro, cruzo y abro, cruzo, terminé. Terminé aquí, ¿sale? Terminé con mi pierna derecha estirada. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer un rock step con pierna derecha, ¿sale? Que es el rock step de la chica. Marco, rock step. Voy a hacer un chasse lateral. Abro, junto, abro, ¿sale? Ahora uno con mi pierna izquierda. Abro, junto, abro. Y estamos haciendo la base del jive. Entonces, marco, 7 y rock, step, chasse, 1, chasse, 2. Ahora, en el segundo, voy a marcar un paso que se llama hip bomb, ¿sale? Entonces, yo voy a hacer lo mismo, pero con una retención de la pierna arriba. Voy a marcar rock, step, chasse, y, ¿sale? El tiempo hoy es muy importante. Y, regreso, chasse, y. Vamos a marcar una vez más. Rock, step, chasse, y. Chasse, regreso. Una vez más. Rock, step, chasse, y. Chasse, termino. Este es el hip bump de la chica, ¿sale? Este paso se suele hacer en pareja, ¿sale? Ahorita lo estamos haciendo en modalidad solista. Entonces, vamos a meterle un poco de brazo para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Cuando yo eleve la pierna hacia arriba, voy a marcar una pose. ¿Sale? Puedo marcar brazos en escuadra o brazos arriba. ¿Sale? Entonces, inténtenlo con brazos. 7 y rock, step, chasse y chasse, regreso. Eso, una vez más. Y rock, step, chasse y chasse, regreso. Entonces, terminé los saltos y terminé con pierna estirada. Voy a marcar una base y un hip bump. 7 y rock, step, chasse, 1, chasse, 2, hip bump, rock, step, chasse, arriba, termine, ¿sale? Entonces, vamos a hacerlo desde los saltos, 7 y cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, base, rock, step, chasse, 1, hip bump, rock, step, chasse, arriba, termine. Eso, vamos a hacerlo todo desde arriba por si quedó algún hueco, alguna duda de la coreo. Preparo. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cruzo aquí. 1, 2, 3, doble kick. 1, 2, 3, alargo y cierro. 1, 2, 3, cruzo pierna derecha, cruzo. Abro, doble tiempo, cruzo. A tiempo salto. 1, 2, 3, 4, 6, 7, kick, rock, step, chasse, voy a hip, 2, step, arriba, terminé. Eso, vamos a hacerlo muy lento, con música, ¿sale? Respiren en todo momento, sean conscientes de dónde está su peso, ¿sale? Preparo, a doble tiempo. Salto, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, alargo, 5, 6, 7, y paso, kick, 1, 2, 3, doble, kick, 1, 2, alargo, cierro, y 1, 2, 3, 4, y cruzo, espero, cruzo, con salto, salto, abro, salto, abro, salto, abro, rock step. Vámonos aquí, vamos. Arriba. Y termine. Eso, vamos a cambiar de canción, ¿sale? Vamos a intentarlo con otra canción. Vamos a hacerlo a tiempo. Preparo. Vamos. 5, 6, 7 y. Alargo. 5, 6, 7 y.
2. Keep a change. Cruzo. Abro. Vamos con salto. Hip on. Arriba brazos. Termine. Eso, muy bien. Tomen aire, respiren, vamos. Brazos arriba. Voy a bajar con la espalda derecha. Voy hacia el piso. Voy a flexionar las piernas ligeramente y voy a subir lento. 5, 6, 7, 8. Entonces, vamos a hacerlo una vez más con cuenta para meter el final, ¿sale? Entonces, recuerden, vamos a cargarnos un poco hacia el lado derecho porque avanzamos a la izquierda. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y kick. Voy. 1, 2, 3. Doble kick. Alargo arriba y cierro. 1, 2, 3, cruzo derecha, cruzo, abro, cruzo, abro, con salto, 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 salto. Rockstep, chase lateral, hip on, arriba y termine, ¿sale? Entonces, terminé con un chase lateral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a juntar mi pierna derecha y me voy a ir en play. Voy a marcar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una vez más, terminé, hice hip hop. Vamos a marcar todo el hip hop. Rock step, chase arriba, chase lateral. Slow, 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 slow. Pura slow, cuatro en slow. Otra vez más, desde el hip hop. Y rock step, chase arriba, volteo con derecha, slow, 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 ¿sale? En el plate necesitamos ver mucha cadera por parte de las chicas, ¿sale? Yo marco derecha y marco mi cadera, izquierda, marco cadera, derecha y izquierda, ¿sale? Entonces la cadera está haciendo como si fuéramos una serpiente, ¿sale? Va de un lado hacia el otro, va de un lado hacia el otro. Y las puntas de los pies siempre van tocando el piso, ¿sale? Las puntas de los pies es lo que nos va a indicar hacia dónde vamos. Yo estoy con la punta, sale la punta, abre. Estoy con la punta, sale la punta, abre. Cierro con punta, abro la punta, abre. Cierro y abro, ¿sale? Entonces, vamos a aprovechar para mandar unos saludos súper rápida a Fernanda Dector, hola Fer, a Lucy Rodríguez, a Aide Diso, hola Aide, ay, muchas gracias Aide, esperamos verte pronto, a Samantha Romo y al profe Roberto Ramírez, un saludo muy grande, ¿sale? Entonces, vámonos ahora sí, último hip hop y rock step, chase arriba y a play, slow, 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 slow. Estos slow nos van a ayudar a recobrar la respiración, ¿sale? Porque venimos de algo explosivo y vamos a bajar la intensidad, ¿sale? Vamos a hacerlo todo incluyendo los plates. 7 y 1, 2, 3 alargo, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 1, 2, cruzo la pierna, cruzo. Espero, cruzo, con salto, salto a largo, salto a largo, salto a largo y rock step, rock step, chase, vamos hip hop, rock step, arriba y slow, 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 eso, terminé con slow, ¿sale? Nada más, para terminar la coreo, yo hice lento, lento, lento y lento. Terminé con pierna izquierda. Aquí voy a hacer un cambio de peso. ¡Pum! Voy a voltear hacia mi otra diagonal. Entonces, nada más. Cambio. Las piernas no se mueven, solo se mueve el torso. Cambio. Eso. Me voy a ir ahora con el kick izquierdo. Entonces, kick, avanzo, kick, avanzo, kick, avanzo. Voy a avanzar sobre una línea recta con tres kicks, ¿sale? Vámonos. Cuatro plates. Y slow, 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 slow. Volteo y espero. Uno, avanzo. Dos, avanzo. Tres, avanzo. Eso, tres, solo tres. Mi último kickball change va a ser una pose. Y pose, ¿sale?
La pose puede ser como el primer slide o puedo hacer cerrada, como quieran. Va a ser una pose libre, ¿sale? Pero el último kickball change o el cuarto va a ser una pose. Vamos a marcar los plates. 7 y slow, 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 slow. Volteo y avanzo. 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Es una pose explosiva. Tenemos que venir de estar de perfil a estar de frente. ¿Sale? Vamos a marcarlo última vez con cuenta de la voz. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inicio. 1, 2, 3 y 4. Doble. Cruzo a largo arriba y cierro. Kick ball change, kick ball change, kick ball change. Cruzo la pierna, cruzo, alargo, cruzo, con salto, arriba y abro, arriba y abro, arriba y abro. Voy, rock step, ya sé, voy a hip bump, rock step, arriba. Y hago mi play, slow, 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 slow. Volteo y espero. Y 1, 2, 3 y 4. Eso. Vamos a hacerlo con música, ¿sale? Últimas dos veces. Vamos a hacerlo lento y luego a tiempo. Preparo. 7 y 3, 4, 5, 6, 7 y lento. Doble. Kick. Alargo. Cierro lento. Y 1, 2, 3, cruzo pierna y cruzo, abro, cruzo, abro con salto, sigo y rock step con hip bump, rock step arriba y slow, 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 volteo, espero, kick ball change, kick ball change, kick. Y pose, eso. Vamos, tomen aire. Vamos a hacer una última con todo. Preparo. 5, 6, 5, 6, 7 y alargo. Y doble. Perdón, se me fueron las 15 y las 6 y esto es mi última. Esto pasa cuando grabamos en vivo, amigos. Vamos. ¿Preparamos? 5, 6, 5, 6, 7 y alargo. Y doble. Alargo. 4 aquí. Cruzo a derecha. Con salto. Rock step. Play. Slow. Slow, slow, slow. Volteo, espera. Pose. Eso, muy bien, chicos. Vamos, una última, nada más porque esta nos equivocamos. Aproveche, vamos. Vamos, es la última, hay que darlo todo, ¿sale? Preparo. 5, 6, 5, 6, 7 y alargo. Y doble. 4. Cruzo derecha. Espera. Con salto. Rock step. Chase. Chase. Arriba. Slow. 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 Volteo. Espero. Pose. Eso. Bien, chicos. Vamos. Vamos a flexionar piernas. Vamos a llevar brazos hacia abajo. Voy a subir los brazos. Voy a estirar. Voy a bajar con la espalda súper, súper derecha. Voy a quedarme. Voy a inhalar. Voy a exhalar. Llevo brazos desde el piso. Me quedo. Voy a descansar la cabeza. No la tensen. Relajen. Relajen el cuello. Relajen los brazos. Voy a irme a esa pierna derecha. Me quedo. Abrazo la pierna. Voy a flexionar pierna izquierda. Eso. Regreso. Cambio, me voy a ir a pierna izquierda. Voy a flexionar pierna derecha. Jalo. Regreso. Me quedo en el centro. Eso, suelto los brazos hacia el piso.
Voy a flexionar piernas, voy a estirar, voy a cerrar poco a poco, puntas talones, llego al piso, eso, voy a flexionar una vez más, voy a tomar los codos, voy a estirar y voy a tratar de que los codos no se muevan del lugar. Y estiro, eso, que se estiren las piernas, que se estire la espalda. Voy a soltar los codos, llego al piso, flexiono y subo una vez más, súper lento, la cabeza es lo último que sube. Subo, subo, subo lento, subo, subo, espalda derecha y cabeza al último, eso. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar a la clase de hoy. Recuerden que este es un ritmo diferente, pero esperamos que les haya gustado. Entonces el ritmo pues ya sale, recuerden que el video se queda guardado por si lo quieren volver a checar. Yo fui Monse y ella es mi amiga Ceci que nos estuvo acompañando el día de hoy. Entonces nos vemos chicos, muchas gracias, hasta luego. Bye.